Muchas gracias, Moisés. Bueno, muy buenos días. Yo represento a Turismo de Tenerife, llevo el departamento de asociados y la verdad que estoy encantada de la oportunidad que nos dan de acercar nuestra empresa a la comunidad educativa. Se nos conoce menos de lo que nos gustaría, de modo que hace un año aproximadamente iniciamos una ronda de presentaciones, empezamos especialmente con los empresarios, pero la verdad que aprovechamos cualquier oportunidad y sobre todo una como esta para nosotros es muy agradable. Yo les voy a dar una visión a vista de pájaro de lo que hacemos en Turismo de Tenerife. Ya les adelanto que hacemos muchísimas cosas, de modo que es probable que vaya un poquito rápido durante la presentación. Sí les aconsejaría que de la misma forma que invitaron a Silvia hace un par de semanas, a la directora del Departamento de Investigación Turística, que quizá invitaran también a alguno de los directores de otros departamentos, sobre todo para que puedan profundizar en los temas que hacen. Y sin más, yo voy a empezar contándoles un poco qué es Turismo de Tenerife, a ver si funciona así, y voy a entrar de lleno en la actividad. Turismo de Tenerife, hoy por hoy es una empresa pública, es una empresa participada mayoritariamente por el Cabildo y por algunos ayuntamientos turísticos. Pero que sea pública no quiere decir que trabajemos como una entidad pública, porque cuando nacimos, hace ya algo más de 20 años, lo hicimos con un formato mixto, de cooperación público-privada. Esto quería decir que en nuestro accionariado participaban no solamente instituciones públicas, sino también empresas privadas, entre ellas, por ejemplo, Ashotel. De hecho, Ashotel, como patronal hotelera, era el accionista mayoritario privado que teníamos en Turismo de Tenerife. ¿Por qué cambiamos la constitución pública 100% hace unos años? Por un mero tema jurídico-administrativo, porque recibimos algunas encomiendas y no era, legal que la recibiera una empresa mixta. Pero entonces somos pública, pero trabajamos y seguimos trabajando con un modelo de trabajo público-privado. ¿Esto en qué se traduce? Que en nuestro Consejo de Administración actual siguen teniendo presencia tanto las instituciones, en este caso el Cabildo y los ayuntamientos, pero también los representantes de los empresarios, de modo que el vicepresidente de nuestro Consejo de Administración es el presidente de la patronal hotelera y también se sientan en la mesa los representantes de las agencias de viaje, de Cámara de Comercio, de alquiler de coches, incluso está también Turisfera, representado en nuestro Consejo de Administración junto con AENA. Tratamos de que sea un Consejo de Administración lo más multidisciplinar posible. Luego tenemos lo que nosotros denominamos la figura del asociado. En estos momentos, Turismo de Tenerife tiene más de 500 empresas asociadas, son empresas particulares que se vinculan a nosotros pagando una cuota relativamente significativa, bajita, y reciben una serie de servicios que luego al final de la presentación les voy a nombrar de forma rápida. Me imagino que algunos de ustedes a lo mejor nos conocen o les suena la SPED, porque de hecho hace como 4 o 5 años que cambiamos de nombre y pasamos a llamarnos Turismo de Tenerife, pero todavía se nos llama la SPED o el STEP o de muchísimas maneras. Este cambio de denominación no fue gratuito. Nosotros hace unos años nos dimos cuenta que nuestra principal competencia era la promoción turística y que si realmente queríamos ser gestores de destino teníamos que pasar a asumir otras competencias. Por ejemplo, me lo estoy inventando, si nosotros tenemos una marca que se llama Tenerife Golf, que aglutina lo que son campos de golf, hoteles que dan servicios de golf a los clientes, y en alguna reunión con los campos alguien nos decía: oye, que hacen falta greenkeepers para los campos. Nosotros decíamos: mira, ese no es mi problema. Nosotros, con ir a ferias de golf y organizar torneos, ese es nuestro ámbito de actuación. Nos dimos cuenta de que realmente gestionar un destino turístico va mucho más allá. A lo mejor nosotros no teníamos las competencias en formación,
pero sí teníamos la responsabilidad de tratar de hacer llegar esa necesidad del destino a pues, la organización competente, en este caso, a lo mejor hablar con la universidad y con agrónomos para que pusieran en marcha pues, un seminario de formación de greenkeeper. Esto es un mero ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues después de darle muchas vueltas, aparte de cambiarnos el nombre y pasar a llamarnos Turismo de Tenerife, la empresa pues, adquirió muchísimas más competencias de las que tenía en ese momento. Por eso todavía hay mucha gente que cuando hablan de Turismo de Tenerife piensa que nos dedicamos exclusivamente a la promoción turística, pero ya van a ver que no es así. Oh, bueno, también que les suene, tenemos una estrategia que no es una estrategia de turismo para nuestra empresa, para Turismo de Tenerife, es una estrategia de turismo para la isla de Tenerife. Yo en esta diapositiva les he nombrado los 11 objetivos principales de la estrategia, solamente para que les suene, ni siquiera he copiado los títulos tal como son, los tienen en este librito y quien tenga curiosidad y además les animo a ello, entren en la página web, en webtenerife.com/investigación, porque tenemos colgado el documento, se lee muy fácilmente, es muy ligero y la verdad que te permite profundizar en todo lo que son nuestras líneas de trabajo. De los 11 objetivos, bueno, el primero es la mejora del espacio turístico, trabajamos en creación de productos turísticos, en conectividad, especialmente en conectividad aérea, en promoción turística, por supuesto, impulso a la comunicación online, si se dan cuenta, el tema del impulso a la promoción online realmente es un tema de promoción. ¿Por qué le hemos dado rango de objetivo, por ejemplo, a este tema? Porque entendemos que en la isla de Tenerife todavía necesitamos hacer grandes esfuerzos en todos los temas de promoción online. El sexto objetivo es inteligencia turística, que son bueno, pues todos los temas que vieron hace un par de semanas con Silvia. Innovación entendida como una herramienta transversal, por supuesto. Cooperación con otros agentes, bueno, pues es un poco el ADN, ¿no?, de Turismo de Tenerife. O sea, nosotros no entendemos el trabajo sin cooperar con los empresarios, con las instituciones y con todas las entidades que tengan algo que decir en el mundo del turismo. E implicación de la sociedad, también tenemos que implicar a la sociedad local en la gestión turística. Formación, entendido también como otra herramienta transversal y el ejemplo que les ponía antes de los greenkeepers, ¿no? O sea, nosotros no nos dedicamos a la formación, los temas de formación que hacemos en la casa, que los lleva pues, el departamento de personal, pues realmente son convenios con la universidad, tenemos varios para tener a estudiantes en prácticas y formarlos, pero realmente cada vez más estamos asumiendo ese papel de decir, oye, tocar a la puerta de quien toque y decirles, mira, hay que formar en este ámbito o en este otro. Y por último, bueno, pues un objetivo también muy importante, el de imagen y posicionamiento del destino. Porque como todos saben, pues nosotros somos un destino de sol y playa y esa es, digamos, pues la concepción, la percepción que tiene pues la mayoría de nuestros clientes, pero tenemos muchísimos argumentos que nos diferencian del resto de destinos de sol y playa que hay en el mundo. Entonces, en este objetivo trabajamos todos esos argumentos diferenciados. Bueno, no vamos a profundizar en el organigrama, sencillamente quería que vieran que Turismo de Tenerife pues lo componen pues un equipo de 50 personas aproximadamente. La verdad que yo creo que la mayoría somos pues personas ilusionadas, comprometidas, nos gusta lo que hacemos. Estamos organizadas en torno a 10 departamentos, algunos de ellos como el de Administración y Finanzas o el de Recursos Humanos, pues bueno, tienen poco que decir porque las funciones son obvias. Y otros pues, de marketing y comunicación y promoción turística, que trabajan pues muy de la mano, uno planificando y otro gestionando. El de promoción económica, que ahora en un ratito entraré, porque esta es una de las nuevas competencias que tenemos. Aquí la reflexión que se hizo el Cabildo fue, bueno, pues ¿por qué no aprovechar sinergias? Si el Departamento de Promoción Económica tiene como objetivo atraer inversión para el desarrollo económico, social y cultural de la isla, ¿por qué no, si tenemos una herramienta como Turismo de Tenerife, que asiste pues a multitud no solamente de ferias, sino a multitud de eventos en el exterior, ¿por qué no aprovechamos y cuando vamos a una feria, por ejemplo, y hacemos encuentros con turoperadores, con agentes de viaje, con prensa, ¿por qué no vendemos también la isla como un lugar ideal para captar inversión extranjera?
y la verdad que llevamos poco más de un año con este departamento y está yendo muy bien. Luego veremos algunos de los resultados que estamos obteniendo. También este departamento está trabajando todo lo que tiene que ver con la conectividad aérea. Ya ustedes saben que la accesibilidad a la isla, pues, sobre todo hablando, turísticamente hablando, pues es vía aérea. Y es importantísimo que consigamos, pues, cuantos más puntos de contacto con diferentes destinos mejor y, sobre todo, vuelos directos. El departamento de producto, de creación y dinamización de producto, también es un departamento relativamente nuevo. La verdad que están haciendo un trabajo fantástico. Yo es uno de los departamentos que les sugiero que inviten, a Aida Cedrés, que es la directora. Y lo que hacen es un poco analizar cuáles son los productos que tienen potencial en la isla, que tienen también potencial de demanda, y tratar de dinamizarlos con los empresarios y articularlos. Entonces, bueno, pues ahora estamos trabajando mucho todo lo que tiene que ver con naturaleza, tanto actividades en tierra como actividades en mar, y gastronomía. El departamento de asociados, que es mi departamento, yo tengo, bueno, pues la responsabilidad de vender la empresa a nivel local, es decir, captar asociados en la isla y, sobre todo, dar a conocer todo lo que hacemos para que los empresarios nos utilicen. El de mejora del espacio, vamos a entrar enseguida a profundizar un poquito más. El de dinamización de zonas de interés estratégico, que este también es un departamento, pues, bastante nuevo. Investigación, que ya se conocen un poquito más. Bueno, las áreas de actividad en las que trabajamos podríamos resumirlas en estas, ¿no? Investigación, las actuaciones en destino con mejora del espacio, la dinamización de esas zonas especiales y la creación de producto, la promoción, la turística, tanto en el exterior como dentro de la isla, y la económica, la prestación de servicios a asociados y, bueno, pues otras acciones que no son fácilmente incluibles en este esquema y que también hacemos y que también son interesantes y que voy a aprovechar, pues, para contarles algo. En investigación no me voy a detener porque creo que el otro día tuvieron ya un monográfico intenso, solamente que sepan que se manejan muchísimas fuentes de información, más de 70, y se elaboran continuamente, bueno, pues informes de gran interés y, sobre todo, que están a disposición tanto de los empresarios como ustedes. Normalmente toda la información la solemos subir a la página web, con lo cual está disponible para todos ustedes. Las actuaciones en destino, vamos a empezar por la mejora del espacio turístico. Bueno, este departamento, que tiene el objetivo de mejorar sobre todo los espacios públicos, tiene una interesante herramienta, que es el convenio de regeneración. Este convenio está suscrito por diferentes entidades y esa también es una de sus principales bondades, ¿no? Está suscrito a nivel nacional, también regional, insular. Y, bueno, los ayuntamientos turísticos están también dentro de él y la patronal hotelera. Entonces, un poco, bueno, indicadores. En estos 6 años de vigencia del convenio, pues se han realizado en torno a 170 actuaciones y se han ejecutado en torno a 63 millones de euros. La mesa del convenio se suele sentar, pues, cada mes y medio, cada 2 meses, y se planifica conjuntamente las obras a realizar en función de las necesidades que se vayan viendo. Inicialmente se ha empezado a actuar por los núcleos turísticos, que son Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide, porque son los que recogen, pues, el mayor porcentaje de camas turísticas, pero no se descarta la posibilidad de ampliar a otras zonas de la isla, porque al fin y al cabo la isla entera es espacio turístico. También dentro de este departamento y un poco, bueno, pues teniendo en cuenta ese ADN que les decía antes de nuestra empresa, de que estamos obsesionados con colaborar y con trabajar de forma coordinada con todas las entidades, pusimos en marcha, pues, una serie de mesas sobre todo para posibilitar solventar aquellos problemas que nosotros vemos que son de interés para la isla, que tienen que ver con el ámbito turístico, pero en los que no tenemos competencias. De modo que pusimos en marcha, pues, una mesa con medio ambiente. Imagino que todo el mundo le suena el tema de los senderos, que sí son legales y están abiertos, sino, bueno, pues con esa visión turística nosotros nos sentamos con el Departamento de Medio Ambiente y ellos con la visión que tienen que tener, pues tratamos de llegar a un entendimiento y solventar problemas. Y lo mismo hacemos con movilidad, ¿no? Y con costos. Aquí les he traído sencillamente 3 ejemplos
de obras que se han realizado de mejora de espacios. En esta primera diapositiva ven el antes, cómo estaba, pues en este caso, el Paseo Marítimo de los Cristianos. Los tres ejemplos son de obras ya ejecutadas, ¿no? Y cómo queda después. Aquí vemos un ejemplo del Puerto de la Cruz, la primera fase de la calle Medina, cómo estaba antes de iniciar las obras. Y cómo quedó después. En el siguiente caso tenemos a Deje, la primera fase de la calle Londres. ¿Se ha ejecutado este año? ¿Y cómo ha quedado? Bueno, pues así hasta 170 actuaciones, unas de mayor o menor calado, y se hacen, nosotros coordinamos, pero en colaboración con todas las entidades que les comentaba anteriormente. La otra parte de actuación en destino, bueno, pues este departamento, que este quizá es el, junto con el de promoción económica, el más nuevo, el de dinamización de zonas de interés estratégico. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, como todos sabemos, nosotros tenemos un destino bueno, que tiene unos años, y sobre todo hay determinadas zonas que necesitan pues un empujón, necesitan ser dinamizadas porque han entrado en fase de madurez. Lógicamente, para volver a ser competitivas, pues necesita que se las ayude. Entonces, creamos este departamento precisamente para ayudar a dinamizar estas zonas. Inicialmente, hemos comenzado con Puerto de la Cruz, sobre todo aprovechando el consorcio. Entonces, hacemos un poco este departamento de enchufe, de puente, entre lo que es el consorcio y Turismo de Tenerife. Y sobre todo también, pues en este caso, aprovechando sinergias. Es decir, si el consorcio, que se dedica a lo que son obras, a mejoras, tiene que tener también una pata de comunicación y de promoción. ¿Para qué va a subcontratarla o para qué va a tener personal específico para esto si podemos hacerlo desde Turismo de Tenerife? Bueno, pues esto también es una fórmula colaborativa que hemos puesto pues, en marcha no hace mucho tiempo y la verdad que está dando muy buenos frutos. Se ha creado, fruto de este trabajo, pues un club de productos que se llama Puerto de la Cruz Experience, ¿no? Luego si quieren echarle un vistacito. Y bueno, pues aquí lo que se hace es trabajar en colaboración entre Turismo de Tenerife y el consorcio del Puerto de la Cruz. Muy importante, cuando terminemos el trabajo o el grueso del trabajo con Puerto de la Cruz, empezaremos a trabajar pues, con otras zonas probablemente del sur. En cuanto a la creación y dinamización de producto, lo que les comentaba antes de ese análisis de qué productos tienen potencial para diferenciarnos de otros destinos de sol y playa. Bueno, pues después de realizar una serie de estudios nos hemos dado cuenta que tenemos una naturaleza pues que vamos, que no se puede copiar y que realmente es un argumento lo suficientemente fuerte como para diferenciarnos del resto de destinos de sol y playa. Por eso hemos focalizado todos los esfuerzos en el producto de naturaleza y en nuestra identidad local y gastronómica. Ahora mismo los dos proyectos que se están realizando en este departamento es Volcanes de Vida, que no sé si a alguno les suena, y el club Saborea Tenerife. En Volcanes de Vida lo que hicimos fue tratar de poner en valor lo que son los recursos volcánicos, ¿no? Teníamos la sensación de que no se explotan suficientemente desde el punto de vista turístico y nos parecía que era una pena. Con lo cual lo que hicimos fue crear cinco itinerarios, cinco recorridos volcánicos aprovechando pues, recursos que ya existían, como por ejemplo la red de miradores. De modo que tenemos pues, bueno, pues un argumento de venta estupendo para que nuestros visitantes recorran la isla y vean pues, todos los fenómenos que se pueden ver en esta isla. Y además nos parecía interesante ir digamos, insertando dentro de esos recorridos la oferta de las empresas, ¿no? Entonces pusimos una serie de requisitos para que las empresas que quisieran sumarse fueran pues, de actividades culturales, de gastronomía, de actividades, pues tematizaran sus productos y se sumaran al proyecto. Ahora mismo estamos en fase de promoción y comunicación. Se han sumado hasta el momento en torno a unas 100 empresas. Empezamos por la zona del territorio antiguo, de lo que es la Isla Baja. La verdad que bueno, pues allí los empresarios mostraron pues, una sensibilidad grande y tuvieron una buena respuesta. Nos está costando un poquito más con otras zonas. Por ejemplo, en el sur nos está costando un poquito más llegar al empresariado. El otro día
la semana pasada yo estuve haciendo unas visitas en la Isla Baja y, bueno, visitando pues tres de los hoteles que hay con encanto, que imagino que los conocen, el Isla Baja Suite, la Quinta Roja y el San Roque. Y, bueno, les preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿y tú, porque los tres están adheridos al proyecto? ¿Y cómo se han tematizado? Y, bueno, pues, por ejemplo, el Isla Baja Suite, que tiene pues siete habitaciones, te decía, pues mira, yo, una de las habitaciones, que la llamo la Suite de Lava. Y entonces tiene allí pues motivos alusivos, tiene algunas pinturas, tiene libros. Y bueno, pues eso es una forma también de trasladar y transmitir al turista que nos visita una experiencia diferente. En el caso de la Quinta Roja, pues tenía en marcha una serie de rutas teatralizadas que estaba haciendo en colaboración con el ayuntamiento, donde se hablaba muy mucho de lo que era la erupción volcánica de Garachico. Y así, bueno, pues hay otros que tienen pues un menú tematizado, con postres en forma de volcán, etc. Y la parte de Saborea Tenerife, pues aquí el objetivo principal de este proyecto es situar a la gastronomía en el circuito turístico. O sea, somos conscientes de que tenemos una gastronomía peculiar, quien la conoce le encanta, y que, bueno, pues nos da tristeza y nos enfada mucho que muchos turistas vengan a la isla y solamente coman pues lo que se come en el hotel, ¿no? Y eso que hay hoteles últimamente pues que están haciendo unos esfuerzos grandes y que han mejorado muchísimo todo lo que es la oferta gastronómica y sobre todo de producto local. Estamos haciendo muestras gastronómicas con los municipios y estamos tratando de incluir, bueno, pues todo lo que es gastronomía en todos los productos. También nos parece básico unir determinados sectores en la isla, lo que es el sector productivo, el sector del vino y el sector restauración. Pasamos al apartado de promoción. Empezamos con la promoción turística. Bueno, esto imagino que les sonará a lo mejor un poquito más. Las principales funciones del Departamento de Promoción Turística pues es elaborar planes de actuación por mercados y por productos, organización de algunos eventos que son más o menos tradicionales, como puede ser pues asistencia a ferias, organización de workshops, presentaciones de productos. Hacemos también pues campañas de comunicación con intermediarios, ya sean con turoperadores, con agentes de viaje, con líneas aéreas. Cada vez más tratamos de hacer campañas de comunicación dirigidas a clientes finales. Esto en principio en medios convencionales sigue siendo muy costoso. Entonces, lo que hacemos cada vez más es utilizar medios online y, sobre todo, lo que son los fan trips y los press trips, que, bueno, imagino que todos los conocen. Son viajes de familiarización donde invitamos a grupos de agentes de viaje, del trade o de tour operadores o de prensa a la isla para que conozcan el destino. Entonces, se les suele hacer un programa pues, de 3-4 días donde, digamos que, les incluimos todo lo que son recursos naturales y también pues oferta empresarial. Y tenemos oficinas, es importante que sepan, tenemos oficinas de representación de prensa y relaciones públicas en los 5 mercados más importantes para nosotros. Tenemos en Reino Unido y en Alemania, que digamos son las más veteranas, las que tenemos desde hace más tiempo, y tenemos también en Francia, en Península y este año hemos abierto en Rusia. Porque, bueno, habrán leído en prensa, no sé si el mercado ruso, al cierre de la temporada de verano, se ha convertido en nuestro cuarto mercado en importancia. También es cierto que estamos hablando de que la cuota de mercado que tiene el mercado ruso en relación al total es de un 4,2, y el británico, que es el mayor, es un 30 y pico. Pero bueno, es muy importante tener que el mercado ruso esté creciendo al ritmo que lo hace, sobre todo por el perfil. Gasta muchísimo en destino. Aquí les he querido traer, bueno, pues un ejemplo de campañas de comunicación que hacemos. Esta es una campaña con el inglés, esta es con el tour operador también español, con Travelplan. Esta es el mercado italiano, un ejemplo de página de publicidad. Vean un poco el lenguaje visual, o sea, nosotros tratamos de hablar a cada mercado de una forma diferente. Porque gracias a toda la información que se desprende de las encuestas de turismo receptivo, de las que les habló el otro día Silvia, pues tenemos información de lo que hace cada mercado, lo que le gusta, dónde va. Entonces, bueno, pues tratamos de enfocar esos mensajes en función de los mercados. Por ejemplo, bueno, el alemán es naturaleza pura, ¿no? Esto es italiano, familiar, playa, diversión.
naturaleza otra vez para el mercado alemán. Y bueno, tenemos también campañas para el mercado canario, porque dentro de lo que es el mercado español, pues el mercado canario tiene una cuota muy, muy importante. No quiero equivocarme, porque eso lo podemos mirar en la estadística, pero me parece que está en torno a algo más del 25%. Y por eso del mercado canario en el mercado. Bueno, y lo que les decía antes, por ejemplo, los fan trips y los test trips. Estos son unas herramientas que utilizamos desde hace muchísimos años. O sea, es una herramienta muy tradicional, pero no la cambiamos, o sea, no dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tienen una rentabilidad fantástica, ¿no? Por ejemplo, estos son datos del año pasado. El año pasado trajimos a casi 1.400 agentes de viaje en 72 acciones, trajimos casi a 100 grupos de periodistas, casi 250, se generaron más de 300 artículos con un, digamos, con una rentabilidad de más de 5 millones de media value, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos que pagar esto, pues sería imposible hacerlo. Y luego, lo que han generado las oficinas de prensa y relaciones públicas, pues bueno, pues casi 1.300 artículos con una valoración más allá de 35 millones millones de euros. Aquí no está, por ejemplo, la rusa, porque estos son datos del año 2012 y la rusa la contratamos este año. Canales de comunicación. Bueno, pues está claro, imagino que todos saben que Internet es uno de los canales más importantes para nosotros, sobre todo porque lo usan nuestros clientes y, lógicamente, pues tenemos que llegar a ellos de forma adecuada. Saben que 8 de cada 10 clientes que nos visitan dicen que han utilizado Internet para preparar su viaje. Ya casi un 60% reserva online, y de los que buscan información general del destino, es casi un 40%. Esto quiere decir que son aquellos que van buscando, o sea, que han dicho que alguna vez han buscado información general, o sea, no relativa al alquiler de coche o a reserva de un vuelo o a reserva de un hotel, sino los que buscan información general de destino. Sobre todo esto nos interesa por el tema de nuestra página de promoción oficial de WordPress. Bueno, esto es un pantallazo de la nueva web que esperamos estrenar en breve. Estamos cambiando la imagen. Redes sociales, pues por supuesto que también las trabajamos. Tenemos Twitter, tenemos blog, tenemos Panoramio, tenemos Flickr, y en el caso de Facebook, pues tenemos un canal para cada uno de los mercados. Dispositivos móviles, bueno, pues estamos trabajando en dos líneas. Por un lado, ya desde hace muchos años nosotros preparamos la web tradicional, por decirlo de alguna manera, a que se visualizara de forma diferente en lo que son dispositivos móviles. Como estamos trabajando en el diseño de una nueva web, pues esta, por supuesto, también lo estará, y también trabajamos el mundo de las aplicaciones. Esto es una visualización de cómo quedará la nueva web en la tablet. Y otra herramienta en destino para nosotros muy importante son las oficinas de información turística. Tengan en cuenta que en torno al 20%, que esto es algo así como un millón de turistas, visitan las oficinas de información. Nosotros llamamos a los informadores turísticos nuestro cuerpo de élite, ¿no? Somos conscientes de que el papel de los informadores, de la misma manera que el papel de los recepcionistas de los hoteles, pues es un papel muy importante, porque muchas veces son el primer contacto que tienen los clientes cuando llegan a un destino, y es a quien preguntan qué hacer, dónde ir, de modo que tratamos de cuidarlos mucho. Las oficinas, nosotros en la red, en lo que íntimamente llamamos Infoten, hay 44, pero hay muchas más en la isla. Y claro, hay un problema, y es que cada oficina, pues, es un poco de su padre y de su madre, en el sentido de que unas son de los TIC, otras son de los ayuntamientos. Nosotros solo manejamos directamente dos oficinas, las dos oficinas de información turística de los dos aeropuertos. Entonces, hace como 7-8 años, decidimos que teníamos que hacer algo, porque tenía que haber, bueno, pues cierta homogeneidad, que tenían que tener pues cierto horario más o menos adecuado a los clientes, porque algunas te abrían una hora, dos horas, y no te abrían todos los días, y el tema de los idiomas. Entonces, la verdad que se ha hecho un trabajo muy arduo con todos los informadores turísticos, pero bueno, poco a poco va dando sus frutos. Esto es un ejemplo de un proyecto piloto que tenemos en marcha, que lo pusimos, bueno, pues está fresquito, lo pusimos este verano,
y es un proyecto muy interesante. Es un proyecto de información turística volcado en pantallas táctiles. Espera, ¿vienen tus alumnos? Vale, pues paramos un momento. Yo bebo agua. Yo no sé, voy muy deprisa.